Hola y bienvenidos fans del Via Game, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite Panteón Marino Episodio 2, o sea, Panteón Marino 2, Episodio 2, continuando, mira, Fink. Continuando donde lo dejamos, en este episodio volvimos como otra Elizabeth a esta dimensión. Otra Elizabeth que en realidad es, bueno, es la misma. Pero, bueno, no lo sé, mira los lootes. Es muy raro esto. En fin, hay que entrar una en este... Una vez encuentre los recambios de estas piezas, solo será cuestión de cambiarlos por las estropeadas. Hay que encontrar la partícula... con optimismo. Hay que encontrar la partícula de los lootes para... Pena Vaya. De muerte para quien destroce dispositivo de Suchon. Incluso para bella señorita. Supongo que eres Suchon. Ahórrate la munición, tu dispositivo no funciona. Dispositivo funcionar, vándalo sabotear, tú ser vándala. En realidad pretendo arreglar tu dispositivo. Salvo que planees bajar aquí y hacerlo tú mismo. Me va a ayudar. No seguro para Suchon volver al laboratorio. ¿Tú decir que poder reparar? He descifrado tu código. Hay una torreta. Ahora dame la clave para abrir esa puerta y veremos de lo que es capaz tu creación. 1216. ¿Tu cumpleaños? Bájale, cháchara, arreglar máquina. ¿Cómo lo supiste? Nunca subestimes la falibilidad de un ébola. ¿Cómo ha sido tan rápido convencer a Suchon? Correcto, señor. Cambio el objetivo. Ah, vale. Lo mismo que en el Panteón 1, vale. Cuenta una máquina expendedora, vale. Espero hacer que os sintáis orgullosos de mí. Un momento. Para la sección del talento, he elegido una canción muy querida para mí, que me ha sugerido mi amada madre. No están tan enfermas de momento, los... Uf, el Big Daddy. Ahí está. Allí, esa máquina. Tendrá el tubo catódico. ¿Qué hay que hacer para abrirla? Lo tengo. ¿Allá? Ahora tenemos que encontrar anciano invernal y un depurador de CO2. Qué rápido, ¿no? Depurador de CO2, vale. Qué fácil, ¿no? Ha sido como muy estúpido. Es decir, a quien te sabía más explices, pero los he matado a todos. No esperes. Tengo un montón de munición que no gasto. Porque dice que no hay que gastarla. ¿Sabes? A callar. ¿Quién ha sido? Uy. Fuck. No, me he equivocado. ¡Ah! ¡Toma! No tengo tiempo. He oído algo. Fuck. Ah, es ahí. ¿Puedo comprar ganzúas? Vale. Vale. ¡Uy! Que se movía muy errático. ¡Ánimo! Donde hay batisferas, seguro que hay depuradores de CO2. ¿Y eso por qué? Si no eliminas el dióxido de carbono del suministro de oxígeno de un sumergible, te ahogarás. Lo único que me gustó de Rapture era que tenía un montón de libros para leer. ¿Ah? Necesitaremos una batisfera de largo recorrido donde el CO2 limite el periodo de inmersión. Uy, tiene un cuchillo. ¿Qué tiene? La rebelión de Atlas. Hay un cartel de Atlas. La rebelión de Atlas es un libro. Me lo quiero leer un día de estos. Yo tengo mil cosas primero que leer. Peggy Gay. ¿Estás bien? Ya he visto esto antes. Ya lo he visto todo. Lo que ocurrirá, y ahora
Ahora solo veo oscuridad. Viniste aquí por un motivo. Una deuda. Si es así como quieres llamarlo. Ese Atlas. Voy a tener que matarlo. Vaya. O me matará él a mí. Es posible. Yo no soy como tú, Booker. Un héroe de guerra. Ya ni siquiera soy yo. Sin desgarros, sin omnisciencia o como quieras llamarlo. Solo me queda lo aprendido en los libros y unas cuantas ganzúas. Bueno, no te va mal de momento. La ballena jorobada. Esa cosa es más vieja que Matusalén. Solo se venden rastrillos. Tienes que llevar bombona de oxígeno y mascarilla. Ahí no encontraremos un depurador. Está bien que piensen en ese detalle de la batisfera que necesita. Vaya, una Mako del 52. Un clásico. Y una trampa mortal. 28 víctimas mortales por intoxicación por CO2. Y aún se vende en el mercado. Aunque con un gran descuento. Parece que realmente la gente tenía aquí problemas con el CO2, ¿eh? Mira que os costó. Mira, ahí. La raya venenosa. Se sumerge durante 90 minutos. Es la que buscamos. Muy bien. Está a una altura considerable. Los mecánicos tuvieron que subirla ahí de alguna forma. Hay que encontrar los controles. Supongo que esto lo mata, ¿no? Sigue roncando, ¿eh? Le metía un tiro en la boca. En fin, vamos a seguir. ¿Cómo subimos ahí? Hay ganchos, pero... Hay ganchos, pero parecen mal. Solo pienso en mi hijo. Te tengo. A él dedico hasta mi último aliento. Otro. No, aún no tengo el cheque, pero te lo estoy diciendo. Se la he cerrado. Vale, esta nave. Madre mía, es que hay un montón, ¿eh? Los tipos siempre se me quedan mirando cuando hago la escena. Vete acostumbrando. Vale, tenemos aquí dos cosas de estas. Si buscamos Fuchi, vete. No habrá límites a Fuchi. Vete. Se me ocurre meterle un tío, un tiro a uno. Meterme en la cosa esta. Este no tiene excusa. Sal y da la cara. Podemos probarlo. ¡Afronta tu debilidad! ¿Dónde está la...? Vale. Aquí abajo. ¿No? ¡Me habéis dejado sin nada! G para utilizar un botiquín. Vale. Ah, que si no me matan. Ah, que te matan, que te quitan toda la vida un golpe. Vale, te quitan toda la vida un golpe. Vale, he cometido un pequeño error. ¿Y qué pasa si mueres dentro del lore? ¿Qué ocurre si mueres dentro del lore este? Es decir, en los otros traían otro Booker o te revivía Elizabeth. Pero si aquí mueres, que estás tú solo, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Han salido los créditos? En plan, he muerto. Ah, vale, no. He oído algo. Simplemente vuelve a. Vuelve atrás. Pero supongo que entiende. Lo que entiende es que has perdido, ¿no? Ah, eran ganchos. Yo pensaba que era la entrada para los splicers, pero no hay.
está Splicer. La entrada para la Splitter Sister, pero no hay de eso. Hay un montón de gente y tal, pero no hay. ¿Por qué tengo las manos todas rojas? Debo lavarme esta sangre. Uy. El problema de llegar ahí es que me van a ver un montón. Y si me ven, me revientan. Y muy fuerte, además. Vale, ¿te puedo matar a ti? No lo sé. A ti, es que si te mato a ti, te va a ver el otro. Pues me vengo por aquí. Oh, oh, oh. Mira, a ver, sí que hay una de estas. Las primas a Frankie. ¿Y a mí qué me dejas? ¿Crees que no tengo bocas que alimentar? ¿Cómo he llegado eso allí? ¿Cómo evitar que le suceda esto? A ver, ¿cómo están? Mira, esta está nerviosa. ¡Solo otro vistazo! Vale, esto no podré porque no conozco la contraseña. Eres el mío. Son cogientes. Nunca. Mejor mirar. Mejor mirar. No significaba nada. Vale, solo quedan tres, ¿eh? Me voy. Vale, pero hay que bajar. Vale. Llevo en periodo sabático desde hace unos 15 años. Queda uno ahí y otro aquí. Vale. Voy a ponerme la escopeta, por si acaso. ¿Sabes cómo llaman a los hombres que se arredran ante la adversidad en tiempos? Ah, pero podemos hacerlo de... Si pulsamos C, nos caemos en silencio. Bien, ¿qué hacen? ¡Oh! ¡Nani! Se la he cerrado a ese hijo de perra. No, aún no tengo el cheque, pero te lo estoy diciendo. Se la he cerrado. ¿Cómo la bajo? Esos viejos números recibieron críticas muy buenas. Pero ahora estoy trabajando en algo. ¿La contraseña? El campo de minas de Ryan está bien pensado, lo reconozco. Pero ¿qué sistema de seguridad no tiene un par de agujeros? Si estuviera por Fort Frolic, lo tendría muy negro. Si saltara a la izquierda cuando debiera ser a la derecha, recogerían mis pedacitos con una cucharilla. Ah, pues no. Entonces probablemente esté aquí abajo, junto a este. Si buscamos la lucha perfecta, a este le puedo meter un tiro, no, ¿vale? Habrá límites a lo mucho. Pero al otro no. Vale, ahora solo queda este tío de aquí que está nervioso y aquel de allí. Pero este de aquí está encerrado, o sea que hasta que no abra esto. Cosas entre manos. ¡Me habéis dejado sin nada! Vale. ¡Ope! Es que te quita toda la vida. Es que me ha quitado toda la vida. Vale, queda. No hemos terminado. Queda aquel, pero aquel ya no. O sea, de momento no puedo. Vale, tres ganzúas, puedo abrirlo. Vamos a ver lo que había aquí. Ricura, tengo un trato increíble para ti. Me da miedo porque solo queda uno, pero está allí. Más vale que me prepare para la siguiente reunión. Malditos gamberos. Se han estado colando de noche en la zona de reparaciones y montando en los ascensores hidráulicos. Es una especie de picadero para ellos. No es que pueda culparlos precisamente. Dios sabe lo aburrido que debe de ser criarse en Rapture. Pero sus hormonas nos están costando dinero. Y esto no es un parque de atracciones. He cerrado la sala de control. El código es 7951. 7951. Perfecto.
¡Oh! Modificación de visión de mirón. Mira el coste de B para ver a través de las paredes mientras estás quieta. ¡Oh, maravilloso! Ahora cuesta nada. Mientras estés quieta. Llevo todo el tiempo. ¿Qué más? O sea que ya es, es gratuito esto ya. ¿Has ido de vacaciones? Bueno, recibirá el mensaje en cuanto llegue. Es lo importante. Creo que es lo que... O sea, simplemente ya no cuesta EV esta cosa. Vale. A ver, no me sé el código porque se me ha olvidado. Pero bueno. Parece que da igual, ¿no? Porque si abro aquí. Vale. Obviamente, los edificios se están fabricando por encima de las olas. Pero los bajaremos sobre un anillo abovedado que se sumergirá en los bastidores de acero de la estructura. Pero, ¿cuánto acero? Te dirás. ¿Cómo esconderemos una compra tan grande al gobierno? En el agua se es más ligero. Los armazones de Raptor no serán de acero, sino de aluminio. Los chacales del gobierno quizá sospechen que estoy construyendo una fuerza aérea. Pero no una ciudad. Vale. Venga, señorita. Lleguemos a un acuerdo. Como estaba en el agua no podía hacerlo. No podía matarle. Ven aquí, Ricura. Tengo un trato increíble para ti. Que me matas de un golpe, colega. Que no me interesa acercarme. Tal vez haya algún interruptor por aquí. A la fuera. Y en teoría ya no hay más enemigos. ¡Oh! Es un microondas de estos. Mantemos ahora de izquierda, pues. Vale. Con esto lo bajamos. Esto va a hacer mucho ruido. Da igual. Si ya no queda nadie. No, ¿por qué me mientes? Ya no queda nadie. Esto se mata a todos. ¡Ostras! ¡Qué injusto! ¡Han salido de la nada! ¡Quédate! ¡Aún podemos sacar más de ti! ¡Ay, mierda, me he equivocado! ¡Ya es hora de que nos ocupemos de nuestros detractores! ¡Mataos entre vosotros, por favor! No te he dado permiso para irte. En teoría se suicidan, ¿no? Cuando... ¿Ya está? Sí, como... lo ha debido matar al otro. Sí. Lo ha matado y se ha suicidado después. Pues maravilloso. 5 ganzúas, madre mía. Vale, vamos a revisar esto bien. 5 ganzúas, ¿dónde saco yo 5 ganzúas? Bueno, tengo 3. Tampoco están, pero bueno. Me veo que será una mejora de plásmido. Pero es que si esto me cuesta 2 ganzúas. A ver, no hay nada aquí abajo, ¿eh? En realidad. No hace falta que baje. Hay una ganzúa allí y poco más. No, no hace falta que vaya. Vale, pues vámonos. Bueno, en realidad podría ir a través de la cosa esta. Vale, podría ir a través de la cosa esa. Porque esto ya lo hemos abierto. Hay como... Hay una bolsa. O sea, el premio... lo que buscamos realmente es el bolso este, ¿eh? Que a lo mejor hay un montón de ganzúas. Vale, ahora saldremos por aquí, ¿no? Pero esto no me interesa realmente. ¿Me cambio esto por la pistola? ¿What? ¿En serio?
Qué mala pata, ¿no? Parece que alguien ha estado descifrando un código. Hemos confirmado la finalización del as en la manga. Lo tiene Suchong, pero no creemos que lo entregue por las buenas. Cuando sepamos algo más, informaremos. Vaya. ¿De qué va esto? ¿Te puedes quitar de delante de la torreta, por favor? Oh, ah, vale, que están transmitiendo. Me queda una, ¿eh? No, y me he equivocado. Ah, era un botiquín. No. Vale, no parece haber nada más. Ah, eso es la... Mira, es una mejora de plásmido. Pero no tengo para... ¿Potentado? ¿Así llaman a un tipo próspero? ¿Decidido? ¿Inflexible? Ah, vale, ahí está. Pues vale, así soy yo. ¿Habéis pillado? Uf. Así que he sobornado a unos cuantos por el camino. ¿Y qué? Me dijeron que esta ciudad favorecía el libre comercio. Ha sonado muy extraño. Enhorabuena. Ahora eres amigo mío. ¿Hay alguien más? No. Ah, vale. Depurador de CO2. ¿Ya está? ¿No dice nada más? Lo tengo. Solo nos falta anciano invernal y habremos terminado. Me falta una ganzúa, entonces. Oh, qué mala pata. Me dejó una mejora de plásmido. Bueno, da igual. Sobreviviré sin ella. ¿Qué ocurre ahora? Mierda. ¿Por qué hay tantos? Ah, mira, me quedan tres de estos. Venga, señorita. Lleguemos a un acuerdo. ¡Basta! Hemos acabado. ¡Hop! ¡Oh! Y me ha dado munición y todo. Los tipos siempre se me quedan mirando cuando hago la escena. Vete acostumbrando. ¿Con quién habla este hombre? Además ha dicho lo mismo que ha dicho otro amigo suyo hace rato. Un amigo suyo. Estoy pensando en un gran regreso. Solo necesito un nuevo agente. ¿Cómo agente? Vale, ya está. Vámonos. ¿Qué hora es? Vale. Llevamos 20 minutillos, más o menos. Nos dará para anciano invernal. ¿Algún progreso, cariño? Confieso que me estoy volviendo un poquito escéptico. Recuérdame, ¿por qué se supone que debo preocuparme? Mira, mis chicos tienen mucha sed de Adam. Y tienen uno de una buena cosecha delante de mí que les irá de rechupete. Si la matas. Jojo. Espero realmente que seas muy feliz viviendo aquí abajo. Echa raíces y crea una familia. ¿O acaso crees que Andrew Ryan va a ir corriendo a rescatarte? Muy bien. Pero recuerda, hay maneras rápidas de recolectar Little Sisters y algunas muy lentas. Joder. Qué bestia eres. Nunca, de las veces que he jugado a Bioshock, nunca he hecho la run... A una dama la lleva. Los virotes de gas cuentan con la bomba de proximidad. El gas que deja inconscientes a los enemigos que hay cerca. Oh. ¿Y no se has agarrado con los cócteles? ¿Me oyes, Finn? Oh, vale. No seas... chico! Ven a ver esto. De gas. Vale. Ahora presta atención. Ese de la pantalla es Andrew Ryan. Ryan sabe lo que hace. Ha quedado uno. Confía en lo que dice tu viejo. Lo he desbloqueado, 2x1. ¿Ha quedado un pobre imbécil solo, en serio? ¿Dónde está mi chico? Calla.
Oye, pues los han matado, ¿eh? Yo pensaba que el gas este solo... Bueno, están dormidos, la idea. Vale, ¿dónde está el anciano invernal? Había una zona en la que me decían que necesitaba la... La palabra de Atlas, o sea, la buena amistad de Atlas para que me lo... Oh. Oye, esto de que no consuma Eve está rotísimo, ¿no? Me hace falta darles a la cabeza. Entonces soy un poco idiota. Sí, siempre les doy a la cabeza. Eso es lo que eres. Un primitivo cognitivo. Uf. Eso es lo que te invitas a ser. Hola. Protégeme, amigo. Ah, vale, ya sé dónde estamos, dónde estoy. Anciano invernal. Nos servirá para enfriar la máquina de Suchón. Ábreme. ¿Sí? Atlas me envía por un poco de anciano invernal. No llevas por aquí mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué te hace decir eso? Porque eres la única de nosotros que no huele como el sobaco de un gorila. Está bien. Me permiten, me persiguen un par de splicers. Y ahora date prisa y coge el anciano. Esto no es un mercadillo. Esta es una de las estas de Atlas. Hola. Vaya. Nota para el equipo de ventas. Aunque rechazamos toda reclamación de los clientes respecto a las presuntas quemaduras sufridas por, cito textualmente, el sobrecalentamiento de las batisferas de 1958, nuestro equipo de mercadotecnia ha decidido regalar frascos de anciano invernal como parte de la nueva campaña de promoción. Las batisferas de 1958 no se retirarán del mercado. Repito, no se retirarán. Atlas me ha preguntado dónde podríamos atacar primero cuando escapemos de aquí. Pero mira, todo depende de cuándo consigamos salir, ¿o no? Es decir, el 5 de noviembre. Hay una fiesta para celebrar la fundación de Rapture en Fort Frolic. Si es el día de San Valentín, Arcadia es muy popular. Y si es cerca de Nochevieja, pues... podríamos tocarles el badajo a todos esos estirados en el restaurante Kashmir. Buscaban un sitio para atacar. Y esos tres sitios en teoría son de... Del Bioshock 1, ¿no? Entonces esos atacaron. Dile a Ryan que las cosas se están calentando muy rápido aquí abajo. El maldito irlandés está montando un ejército. Si me preguntarais mi opinión, cosa que no habéis hecho, yo enviaría un equipo aquí y limpiaría este lugar antes de que aparecieran ante vuestra puerta. Pero ¿quién soy yo más que un soplapollas infiltrado enviado para descubrir la verdad? Lo pillaron a este tío. Era un espía, otro mensaje codificado. No hemos conseguido arrebatarle el as en la manga a Suchón. La seguridad privada de Ryan mató a tres de nuestros hombres durante el trato. Vaya. Habrá que explorar métodos alternativos para obtener el as. ¿Qué es lo del as? Encuentra hasta cuatro transmisiones. Ah, es una secundaria. No me había enterado. Vale, está esto aquí, ¿no? Vale. Sí, anciano invernal. Justo lo que necesitábamos. Eso era lo último. The time has come, brothers and sisters. If you want to keep climbing Andrew Ryan's ladder, just to watch him knock it down as you're reaching the top, the cards are stacked. What's a bunch of fine words if there ain't deeds to back them up? Rapture was supposed to be different. But the only thing that separates it from the slums of New York or Glasgow are about a million gallons of salt water.
Bryan sent a clear message when he had Frank Fontaine put down. It's time all you land your place. I tell you what, Ryan. Message received. Oh. Loud and clear. And here's what the people of Rapture have to say to you. If you won't give us what we want, we're more than happy to come and take it. Madre mía. ¿Es que ahora podrás repararlo? Claro. Llevo reparando generadores de campo cuántico desde pequeña. ¡Ay! ¡Ostras! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Lo siento. ¡No, no quería! ¡No, lo he hecho sin querer! ¡Quería ver! ¡Perdón! ¡No era lo que quería! ¡Lo siento! ¡Ay, Dios, qué asco! Lo he congelado y le he hecho daño. Entonces han enfadado todos. ¡Ay, vaya! ¡Perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ostras! ¡Qué despiste el mío, eh! ¡Perdón, perdón! ¡Madre mía! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Dónde estoy? Vale, justo cuando he cogido el anciano. ¡Ah, que han entrado! Que han entrado Splicers aquí. Vale, ¿cómo cambio a...? A juzgar por tu apariencia, esto podría ser interesante. ¡Afronta! Vale. 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 Ah, que, vale, que han entrado Splicers y han matado a toda esta gente. Vale. Sí, ya lo sé. Ya lo he visto. ¿Cuál es el que me falta entonces? Ok. Bueno, pues nada. Yo quiero encontrar las transmisiones, ¿eh? A saber qué dicen. No sé por qué estás aquí. Terminado. No hay nadie cerca. Vale. Hay que ir donde... ¿Quieres controlar mentalmente a todo el mundo? Un sistema de megafonía. Eso es lo que necesitas, cara. Así de simple. ¿Estás en la habitación? ¡No! ¡Vamos al mundo! ¡Mierda! ¡Que me espero aquí! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Momento! ¿Por dónde es? Estoy volviendo, ¿eh? Vale, parece que sí, que si te metes en una zona aparte, se recarga todo. Vale, o sea, aquí ya no existen. Y aquí sí. Vale, voy a controlar al... Espera, voy a controlar al Big Daddy. Que los mate y ya está. Vale, ya está. Bueno, ha sido por poco rato, pero bueno. Aunque haya matado a uno, me vale. Vale, es por aquí. Ahí hay uno. Oh, ganzúa. Te dan un montón de ganzúas en realidad, ¿eh? Ok. Venga, vamos a arreglar la máquina y lo dejamos. Vamos allá. Ahora no moriremos intoxicados por CO2 en cuanto encendamos esta cosa. Bueno, no es la mejor frecuencia de fósforo, pero... bastará. Y ahora lo encendemos, ¿no?
No se puede usar. Ah, vale, hay que enfriarlo primero. Eso impedirá que se sobrecaliente. ¿Ya está? Eso es, todo arreglado. Ya está listo. Pongámoslo en marcha y veamos. Ha sido muy fácil, ¿eh? ¡Vamos allá! ¿Qué es eso? ¿Qué te dije? ¡Ojo! ¿Adentro? Vamos allá. Vamos allá. Lo he desbloqueado como nuevo. Pues vale, estoy en Colombia. Lo vamos a dejar aquí ya. Pero bueno, está bien. No creo que me quede mucho, vaya. Booker. Mira. Ah, el Primera Dama. Estamos en el Primera Dama. No puede ser tan fácil. El Primera Dama Modelo 2 se construyó en torno a un sistema de ascensión de partículas como todos los edificios de la ciudad. Lo leí en el Científico de Columbia. La partícula se encuentra en la parte superior. Debe de estar subiendo por este ascensor. Vale, o sea, si subimos el ascensor y cogemos la partícula. Bueno, no parece tan complejo, ¿no? Aún así creo que lo vamos a dejar aquí, que es un buen momento. Es un buen momento para dejarlo. Bueno, si es aquí el ascensor. Da igual, lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Próximamente más. No creo que me quede mucho. A lo mejor el siguiente lo termino. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!